Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact. Creo bastante importante, de verdad, hacer este vídeo, y esto lo digo por y para la gente que me critica por ser demasiado crítico o por ser demasiado hater, entre comillas, de los juegos a los que juego, pero es que esto no es normal. De hecho, esto es la primera vez que lo veo en un juego de estas características, en un juego gacha, y es que esto es descabellado. Lo que os voy a comentar el día de hoy, os lo prometo que insisto, es la primera vez que lo veo y me parece el mayor fallo que tiene este juego. Vamos a comentar en este vídeo unas cuantas cositas y vamos a aprovechar el hecho de que actualmente hay una encuesta para valorar el juego. Ya sabéis que justo cuando salió el jueguito, dos semanas después o así, apareció la primera encuesta en la cual podíamos poner, pues bueno, nuestras opiniones alrededor de cómo estábamos sintiendo el juego, etc. Y yo personalmente puse puntos muy positivos en esa encuesta, pero a día de hoy me he dado cuenta de dos grandes fallos que tiene este juego, pero dos grandísimos fallos que tiene este juego, que son realmente acojonantes. Así que sin más, agradecería que tuvieseis mente abierta, de verdad. Al final, los comentarios, de verdad que los comentarios negativos, los comentarios de la gente de con razón, te va mal, etcétera, de verdad, os lo digo totalmente en serio, a veces contesto, no debería hacerlo, pero por norma general me los paso por las pelotas, así de claro os lo digo, de verdad. O sea, me da totalmente igual que pienses que soy un hater, que pienses que soy demasiado negativo, lo que sea. Soy crítico y es importante ser crítico para que algo salga bien y llegue a buen puerto, ¿no? Si algo está mal y nadie se queja, sí va a seguir estando mal y eso va a ser así. Voy a intentar hablar con parte de la comunidad inglesa, yo que sé, con JFanta, con, bueno, no sé si se pronuncia así, JFanta, supongo, JFanta no creo que sea, ¿no? J pelirrojo. Con JFanta, con Hydros, o con Hydros, o con, no sé, voy a intentar hablar con esa gente, a ver si coincido convencerles de intentar promover algo. No me gustan los boicots, y lo sabéis, no me gusta, no, pues vamos a bajar la nota de Play Store al 1 para que nos hagan caso. No me gusta, se ha comprobado que funciona, porque se ha comprobado que funciona, tristemente. Pero a mí no me va ese rollo, yo creo que, joder, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a poner unas cuantas publicaciones, vamos a hacer un poco de ruido, vamos a hacer que nos oigan, ¿vale? Así que sin más, de cara a un aniversario que esperemos que sea increíble y el juego de verdad cada vez está mejorando más, una cosa no quita la otra, incrementan nuevas misiones, implementan cada dos semanas siempre un nuevo evento con un nuevo personaje farmeable o con una nueva memoria farmeable, etcétera, etcétera. De verdad que estoy muy contento con el juego, pero hay mucha gente que lo está dejando y por razones muy obvias, sobre todo el apartado gacha, que es obviamente algo que en un gacha, pues es lo principal, es lo que hay. No puedes pedir a un juego gacha que el apartado gacha sea secundario o que no importe. Por cierto, estoy en la cuenta secundaria que estoy terminando de farmear el evento, ¿vale? No puedes pedirle a la gente que no valore el gacha de un juego gacha, porque es imposible. O sea, no, bueno, es que, vale, sí, a lo mejor no puedes llegar al PT en 4 meses, pero, oye, el juego no está del todo mal. Tampoco es para tanto, ¿no? Pues sí, sí es para tanto. Al final hay cosas que son así y que se tienen que tener en cuenta. Pero bueno, de nuevo voy a terminar todo esto. Ya estoy a punto de terminar el evento, así que no me preocupaba ya. Estoy ya rozando el final. Y ya, pues bueno, me lo quito de encima, que realmente, pues bueno, lo he estado dejando un poquito de lado. Lo primero, vamos a hablar del tema de los banners, ¿ok? Esto es algo que os he estado comentando en todos los tirar o no, y creo que es algo bastante importante, ¿vale? Creo que, obviamente, el apartado gacha, lo que son sumonear, gastar tus recursos en banners para llegar a conseguir los personajes que tú quieres, es algo totalmente imprescindible en un juego gacha. Vamos a hablar de recursos free to play, no vamos a hablar de recursos pay to win, y vamos a hablar en particular con el detalle de esta cuenta, ¿vale? En esta cuenta apenas estoy jugando, en el sentido de que no estoy haciendo PvP, no estoy haciendo B-Tower, no estoy haciendo muchas cosas que debería hacer, las cuales te dan al menos un input extra de gemitas mensualmente, ¿vale? El juego lleva actualmente 2 meses, lo cual quiere decir que he renunciado a lo que serían 2 rankings de PvP, 2 rankings de PvP y 2 rankings de B-Tower, ¿vale? Lo cual serían un total de 4 rankings. ¿Esto qué quiere decir? Perdonadme, porque mis vecinos están últimamente que están apaleando su casa todo el día. Os pido perdón por eso. Pero bueno, al final, es que me voy a cagar en su puta madre, pero bueno, Ranking Rewards. Al final, a lo que estoy renunciando es aproximadamente a 200 gemas más, y en el PvP, siendo honestos, teniendo en cuenta que actualmente apenas tengo tiempo para jugar, haceos la idea de que en el mejor caso, y los equipos que tengo en esta cuenta al no haber tirado son mucho más limitados,
En el peor caso, yo qué sé, estaré renunciando a aproximadamente otras 200, ¿no? Pongamos que estoy renunciando a 300 gemas cada mes. Pongamos que, siendo muy optimistas, ¿vale? Renunciando a 300 gemas, lo cual quiere decir que tendría otro multi, ¿vale? Este juego, o sea, esta cuenta no ha tirado más que 6 multis al banner de World Heroes Mission. Todo lo demás, absolutamente todo, todo lo demás ha sido ahorro. ¿Vale? Hay algunas misiones que no he podido cumplir, como son la de completarte las stages de V-Tower en S, porque, insisto, al final esta cuenta, por mucho que tal, está bastante limitada, en el sentido de que, pues bueno, ya tengo bastantes personajes, de hecho cada vez consigo más. Recientemente he conseguido a las dos togas, lo cual está bastante bien. Al final tengo un equipo de villanos en esta cuenta también increíble, cosa que no voy a volver a fallar, no voy a volver a liarla. No los voy a subir de momento, más adelante seguramente sean bastante interesantes. De hecho tengo mejor equipo de villanos aquí que en mi cuenta principal, ¿no? Pero bueno, me faltan Egire y me faltan sobre todo muchas unidades, las típicas, ¿no? Uraraka, Momo, unidades que te van a ayudar muchísimo en cualquier evento, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy bastante limitadito. Con lo cual no me lo puedo pasar. Pero, habiendo renunciado a esas, yo que sé, 100 gemitas de esos logros, algún que otro ticket de por ahí, etcétera, fijaos en lo que tengo. 7.200 gemas. 7.222. Esto equivale a, pues, 7 por 2, 14 multis. Necesitamos 30 multis para garantizarnos un personaje. 30 multis para garantizarnos un personaje. Así que, aquí tenemos 14 multis. Y luego tenemos aquí otros 4, lo cual se convierten en 18 multis. Me faltan 12 multis para poder garantizarme un personaje. Uno, ¿vale? Porque no hay que olvidar eso, de que cada multi es un punto y necesitamos 300 para garantizarnos un personaje. ¿Vale? Te puede salir antes, tal. El pity es demasiado alto. El pity es exageradamente alto. Y es así. Y gran parte de la gente ha dejado el juego por esto. Yo siempre lo he dicho, dejar un juego porque no te salga un personaje es de ser bastante Pepo Clown. Y esa es mi opinión. Luego ya cada uno puede tener la que quiera, vaya. Mi opinión es que si dejas un juego porque no te ha salido un personaje, eres un poco, pues, niño pequeño. Rabieta. El juego está chulo, pero no me ha salido el personaje que yo quiero, a tomar por el culo. Pero lo entiendo. Lo entiendo igualmente. O sea, no me parece una razón de peso para hacer algo como eso. Porque si el juego te gusta, yo creo que estás desperdiciando una oportunidad. Pero, en general, lo entiendo, ¿no? Porque es frustrante. O sea, de hecho, yo ahora mismo tengo para eso, para 14, 18 multis. Yo ahora llego a cualquier banner y digo, vale, hostia, 18 multis. Pues voy a tirarle. Voy a sacarme a Tamaki, porque lo sabéis, que es mi personaje favorito. No lo estoy haciendo porque esta cuenta va full destinada al aniversario. Voy a sacarme a Tamaki. Y coges... Y te pegas una estampada increíble y tiras 18 multis y no te sale nada. Y necesitas otros 12 para garantizarte al personaje. Eso es descabellado. Descabellado. Y yo ni siquiera pido que suban las gemas que dan diarias, que deberían. Porque al final 15 gemas diarias, 15, vale, te dan un single gratis, etcétera. Un single gratis, pues bueno, te ayuda para avanzar un poquito en el pity, pero no te va a llegar para llegar a un pity, incluso en un banner de un mes. Tiras 30 singles. Tiras 30. Necesitas 300. Es que no sé. ¿Qué queréis que os diga? No da. No da la vida. Pero bueno. De nuevo. No está bien. No está bien. De nuevo. No te pido ni que me pidas ni que me subas las gemas diarias. No te pido ni que me bajes el pity. De verdad. Mantén el pity entre banners. Ya no te digo en este tipo de banners de STR, Recruit, de etcétera. No. En los banners Featurets. Ponme que si yo he tirado 200 singles, que yo he tirado 20 multis a Tamaki y no me ha salido el personaje Feature, no me ha salido el personaje, manténme esas 20 tiradas para el próximo. Haz lo que hace el Genshin, que es muy bueno. Al final el Genshin ha sido criticado por mucha gente, pero al final lo de mantener los pitis ayuda mucho porque, vale, es bueno, no he conseguido a este personaje, pero por lo menos el siguiente me lo podré garantizar. Pero es que aquí no. Aquí tiras 20 multis a Tamaki y lo que te dan al terminar el evento de Tamaki es 200 skip tickets. Skip tickets los cuales no te sirven para nada, porque en este juego, cada vez que haces una stage, te devuelven el skip ticket. Cosa que no entiendo, pero lo agradezco, pero cosa que no entiendo, ¿no? Y este ni siquiera es el problema más grande del juego. Ni siquiera lo es. Porque esto del banner, pues bueno, puede dar que tal. Bien, cuesta mucho conseguir a los personajes y garantizarte un personaje va a ser muy complicado. A lo mejor vas a tener que estar ahorrando, de nuevo, yo estoy ahorrando ya mes y medio, pongamos mes y medio. Vas a tener que estar ahorrando 3 meses, ¿vale? Para garantizarte un solo personaje. Cuando sale un personaje cada 2 semanas, que a mí me parece el ratio perfecto de salida de personajes.
Vamos a hablar del verdadero problema, ¿ok? Para eso me voy a ir a abrir mi cuenta principal, ¿vale? La cuenta de villanos. Que creo que es bastante... El caso es bastante más... Bastante más bestia. El caso es bastante, bastante más bestia. Pero bueno, os voy haciendo un resumen. Como veis, estoy stackeando esta mina. Esto es algo que os traje ya en un videíto en el cual os confirmaba que los fines de semana teníamos por 2 de drop en la historia y que merecía más la pena durante la semana guardarte toda la estamina y no jugar en toda la semana para llegar el fin de semana y estamparlo todo en la historia para poder hacer los ability boards de tus personajes. Yo no he estado haciendo esto, ¿vale? Yo lo he dicho muchas veces, me parece bien. Bueno, me parece bien, no, es una mierda. Me parece que es vergonzoso que una persona que no juega, porque objetivamente no juega, simplemente entra, recoge la estamina y sale. Una persona que no juega vaya más rápido en términos de farmeo de personajes, en términos de adquisición de recursos, vaya más rápido que una persona que sí juega. Pero es que no es que digas, es que se nota un poquito. No, no, no. Ayer, en el directo, estuve preguntando a la gente. Y esa gente me dijo que con este sistema, con esta forma de farmeo, con esta forma de conseguir recursos, que es la de esperar sencillamente a que haya un... Espérate, que no, por algún motivo, ahora. A que haya un por 2, que para quien no lo sepa, el por 2 aparece por aquí, ¿no? Aquí suele aparecer, bueno, History, Normal and Hard, drop por 2. Hasta que no haya un por 2, que ahora no está garantizado, que son los fines de semana. Al principio parecía que sí, pero luego que no. Luego te ponen 4 días, luego te tiras una semana o dos sin absolutamente ningún boost. Pero todas estas personas, que lo que han hecho ha sido, en lugar de jugar diariamente, ha sido stackear 2.000, 3.000 de estamina, 4.000 de estamina, para, yo qué sé, llegado el por 2, estamparlo absolutamente todo, tienen la friolera de... Os explico, yo tengo actualmente 5 personajes hechos Awaken. 5. 1, 2, 3, 4 y 5, que serían All for One, Nejire, Shigaraki, Toga y Overhaul. Me ha sido imposible, pero totalmente imposible, os lo digo así, llevar más. Vale, tengo bastantes SRs, en el plan de que pues he subido unos cuantos. Bakugo, Mineta, al final los SRs se suben mucho más rápido, ¿vale? Bakugo, Mineta, Endeavor, Laura Araca Verde, el Kirishima Rojo. Bueno, ese creo que no está hecho Awaken. Pero bueno, de hecho Laura Araca Verde tampoco. Tampoco he subido tantos, ¿eh? Son 3 los que le he hecho Awaken. ¿Alguno más, quizá? Vale, sí, el Mirio... El Davi, el Stain, el Twice, en fin, algunos personajes he hecho Awaken. Pero es que, lejos de que esté relativamente cerca de esa gente que está priorizando el esperarse al por 2, etc., estoy acojonantemente lejos. Yo tengo 5 personajes UR hechos Awaken. La gente del chat ayer me decía que tenía 10, 12, 11, cosas por el estilo. O sea que, sin jugar, duplican la eficiencia de una persona que está jugando todos los días. Y eso, obviamente, es una mierda. ¿En qué juego, decidme en qué juego, se ha visto que por no jugar vayas más rápido que la gente que juega? Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el ejemplo perfecto. My Hero Ultra Impact. El juego en el que si no juegas, si simplemente entras y llegado el momento estampas 3.000 de estamina durante 2 días, pues vas mucho más rápido que una persona que juega diariamente pues sus 3-4 horas. Y eso es así. Y eso es una mierda. Eso es penoso. Nunca había visto algo tan mal hecho en un juego de este estilo. En un juego en los que normalmente premian la constancia, el estar ahí día a día, el hacer tus diarias. Que ojo, la gente que no juega, en el sentido de que no juega, que no gasta su estamina, porque las diarias las hace. Pues te haces los PvPs, te haces las USJs, te haces las B-Towers, te haces las 20 stages que te pide la diaria para conseguir las gemitas y te piras. Y el resto de estamina, los a lo mejor 500, 600 que consigues en el resto del día, se estaquean y ya jugarás. Ya jugarás. Esto te castiga, en cierto modo, porque vas a estar, pues bueno, durante bastante tiempo sin que tus personajes progresen. Es decir, tu personaje el día 1 va a ser igual que el día 7, pero mi personaje el día 1 va a ser distinto del día 7, que va a tener, yo que sé, 2-3 nodos más de subida de Ability Board. Mientras que el tuyo, mientras que tú, persona que se ha guardado 2.000, 3.000 de estamina, lo que va a tener es que pasados 8 días, o 9, o 10, cuando decidan meter el por 2, no es que se va a subir 2 nodos, es que se va a subir
cuatro paneles completos de seis personajes distintos. Y eso está muy mal hecho. Eso está muy mal hecho. Así que ahí lo tenéis. El juego me encanta, de verdad. Es que el juego me flipa, me parece una maravilla. Es que es lo más parecido al Blazing que he tenido en mucho tiempo y me encanta. Pero es que tiene dos cosas que son vergonzosas. Que es que tirar un banner está súper castigado. En el sentido de que, pues bueno, necesitas, insisto, 30 multis para garantizarte un personaje. Y ya habéis visto que en un mes y medio he juntado, prácticamente juntándolo todo, ¿no? Gastando toda la de la historia, que solo eso, que también hay que tener en cuenta que ahí está todo el farmeo de la historia, que no ha sido gastado. Pero bueno, todo eso, he conseguido 18 multis. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasará cuando me funda eso? ¿Cuándo volveré a juntar 30 multis? ¿Cada 4 o 5 meses? ¿Cada medio año? No va por buen camino. No va por buen camino. Y esto os lo digo yo porque yo al final lo veo. Yo al final escucho las opiniones de la gente. Veo por qué la gente deja el juego. Veo cuando la gente deja de tener interés por el juego. Que es cuando obviamente las visitas caen en picado, que es lo que ya ha pasado. Y eso es así. También culpa mía, obviamente. Estoy menos activo, estoy menos animado. Me apetece menos hacer cosas, es lo que hay. Pero el juego no está ayudando. Y hay dos fallos brutales. Así que sin más, mi recomendación, no juguéis. Entrad, recoged la estamina y os piráis. Hasta que haya por dos. Sed inteligentes. No seáis como yo, que he estado tirando a la basura estamina durante semanas. Ya os lo dije, que era lo más eficiente. Pero es que ahora, es que no era consciente del nivel de eficiencia. Es que es prácticamente el doble. El doble. Es que toda esa estamina que estás perdiendo, que no estás regenerando, etcétera, da igual. Es el doble de eficiencia. Literalmente el doble. Porque yo tengo 5 personajes UR Awaken, mientras que la mayoría de la gente que ha hecho eso tiene 10, 11, 12. Es más del doble de eficiencia. No sé, me encanta el juego y espero que lo solucionen. Y, de nuevo, para que lo solucionen, al final hay que hacer ver estos problemas. Intentaré hablar con la gente de la comunidad inglesa, porque al final es la que tiene peso, y veremos qué se puede hacer. Rellenad la encuesta. Aún no he visto qué hay dentro de la encuesta, pero bueno, hay una encuesta actualmente por aquí. Así que la podéis rellenar. Y haced referencia a esto si queréis, sin más. Yo la rellenaré, no sé si os traeré un videito rellenándola, la verdad no lo creo. Pero bueno, que sepáis que la tenéis ahí disponible. Nada más, yo me despido por aquí, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Al final, pues bueno, que la gente venga y me diga que traigo negatividad, me parece una gilipollez. Creo que esto está mal y se tiene que decir, punto. Así que, poquito más, la encuesta o el inglés o el japonés, así que comemos pinga. Nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Importante remarcar que este juego tiene 3,4 estrellas en Play Store. O sea que, bueno, ya nos podemos hacer una idea del actual estado. Porque no es normal, no es normal. No es normal que el de Strongest Hero tenga más. Ya os lo digo, no es normal. En fin, hasta luego, gente. Nos vemos.